La planta eólica número 1 de La Rumorosa cuenta con 5 hélices generadoras de energía que en la actualidad producen 10 megawatts, beneficiando a 35 mil familias de escasos recursos en el Valle de Mexicali con electricidad a bajo costo. El caso de este proyecto, específicamente La Rumorosa 1, fue diseñado para apoyar la economía familiar de los mexicalenses. Esto es porque, a diferencia de los tecatenses, el ingreso familiar, la proporción de ingreso familiar que destina el tecatense promedio al pago de electricidad es muchísimo menor que la proporción que destina los mexicalenses al pago de electricidad. Después de un recorrido por la planta, legisladores de la 20ª legislatura de Baja California se comprometieron a apoyar con las gestiones necesarias y lograr incrementar la capacidad de generación de energía para ayudar a más familias en otros municipios del estado. Nosotros lo que buscamos es coadyuvar con el Ejecutivo Estatal para tratar de lograr que este proyecto se pueda ampliar, que de la capacidad que se tiene ahorita actualmente de 10 megas, pues se pudieran lograr 75, 80 megas en los próximos meses. Esto es un proyecto que puede ser, que es muy viable. Un poco más uniforme. El director de la Comisión de Energía del Gobierno del Estado, David Muñoz, comentó que se están llevando a cabo los estudios para incrementar el número de torres en la planta y poder generar hasta 70 u 80 megawatts. Nosotros nos gustaría concluir los estudios y todo el proceso técnico para antes de medio año, para poder lanzar la licitación o la convocatoria en este mismo año. Sin embargo, esto evidentemente está supeditado al apoyo que recibamos del legislativo por las autorizaciones que ellos tienen que dar, ¿no? Por lo pronto, a corto plazo, se tiene el objetivo de elevar la producción con el mismo número de torres en un 10%, lo que podría beneficiar a 3.500 familias más. Con imágenes de Isaac Mafut, informó José Ibarra, En Síntesis.